Hola, hola, querida gente grande. Buen sábado para ustedes. Tuvimos una semana muy, pero muy activa. Fíjense que el día sábado, a mediodía, tuvimos un almuerzo espectacular. Nuestro amigo Narciso Faría Vera nos invitó a la Casa Paraguaya. Éramos un montón de gente celebrando 90 años de nuestro amigo. Y vieran lo bien que está. Así que bueno, estuvo el Consejo Provincial del Adulto Mayor prácticamente en pleno, encabezado por Julia Norma Catalán, hasta ese momento vicepresidenta de institución, la subsecretaria de Adultos Mayores, Inés Arias, la secretaria de Adultos Mayores de la Municipalidad de Posadas, Graciela Brites, la responsable del programa SOMA en el Ministerio de Desarrollo Social, Mazosa, Graciela Loapose, que también se ocupa de las pensiones provinciales, Mirta Soria, la directora del Hospital Geriátrico, José Leandro Mieres, en fin. Los amigos, además, y familiares de Narciso Faría Vera, que vinieron de Paraguay, de Buenos Aires, bueno, y toda la parentela próxima. Estas son las fotos que ustedes ya estuvieron viendo, que tomamos en este evento que realmente fue muy, pero muy lindo. El Consejo Provincial aprovechó la ocasión también para entregar a Narciso Faría Vera un recordatorio por el aporte importante que él hace y ha hecho desde lo personal y desde Julepem para el Consejo Provincial de Adultos Mayores. Así que bueno, se bailó, se comió rico, hubo unos sandwichitos al principio y después, yo diría, un clásico, el pernil, ¿no? Y cuando todos dijeron, bueno, ya está, apareció otra ronda de pizza antes de la torta y todo demás, y mucho baile, y con músicos. La verdad que se pasó un muy lindo mediodía ahí en la Casa Paraguaya, que tanto tiempo tuvo también como directivo Narciso Faría Vera, y lo tiene como socio honorario, ya creo, a esta altura, y que gustosamente brindó las instalaciones para este agasajo. Pero además de lo que pasó allí, que fue magnífico, y ustedes han visto ya esta foto que mostramos, gracias a Horacio Martínez, ahí registramos hace muy poquito el testimonio de Narciso Faría Vera hablando precisamente de su cumpleaños. Lógicamente que el próximo 90 años, como dije, le voy a esperar a todos ustedes con un coro de ángeles. No, porque seguramente, no sé si me acompañarán ya. No, de cualquier manera, me ha causado mucha alegría la presencia de muchas, amigas, amigos, especialmente amigas. Bueno, eso la verdad es que me ha dejado muy contento. Yo creo que puede existir otra oportunidad en que vamos a tratar de hacer un encuentro antes de también dejar a Julepem, que ya es mucho tiempo. Seguramente que va a ser invitado a ustedes también, pero que concurran, tienen que estar presentes. Lo voy a esperar con mucho gusto. Y como le digo, ya no pido alegría para mi corazón, porque lo he tenido con la presencia de todos ustedes. Esta semana viajamos a Puerto Piray. Estamos con la subsecretaria de Adultos Mayores, Inés Arias, promoviendo la creación de consejos municipales. Nos está yendo muy bien, hemos recorrido ya o visitado más de 20 municipios
y con una respuesta favorable en por lo menos la mitad de ellos. En el caso puntual de Puerto Piraí, vimos que la gente está muy dispuesta a tener rapidito y muy pronto su consejo municipal. Las fotografías que tomamos en el lugar registran los momentos de esta reunión que sirvió para una puesta a punto desde el Consejo Provincial de Adultos Mayores, exposición de objetivos, legislación vigente y la posibilidad de que el Consejo Municipal se constituya muy pronto con la presidencia natural del intendente Jorge Lescano. Así que bueno, mucho nos place ir a los municipios para hacer este tipo de encuentros, porque además motiva a los adultos mayores locales y los mueve a organizarse en diversas instituciones, no solo como consejos, sino también centros de jubilados, clubes de abuelos o como gusten llamar. Así que fue para nosotros otra linda jornada la que vivimos en Puerto Piraí esta semana que pasó, y que nos permite regresar muy pronto a otro municipio, visitar más y ver cómo está funcionando esta iniciativa de promover los consejos municipales de adultos mayores. Bueno, quiero contarles también que nuestra amiga Tingaleano, que se familiarizó con el uso de los nuevos medios de comunicación a través de internet, y bueno, nos bombardea con información, Tingaleano. Nos cuenta, por ejemplo, que el lunes que viene en su club y los de Plata se van a entregar bolsones PAMI. Y nos anticipa también por WhatsApp que el 13 de noviembre en el club y los de Plata habrá una fiesta campestre todo el día. Va a haber arroz a la valenciana, empanadas y cantina. Va a bailar Retumbo Pampa, todo a beneficio del club y los de Plata. Y reitero que en ese club, el lunes que viene, a las... los beneficiarios lo saben, el horario ya está previsto, habrá distribución de bolsones PAMI, será el lunes que viene. Y les debo, para próximos días, la gran celebración que fue el Día de la Madre en el mercado La Placita. Fue una gran fiesta organizada por la Secretaría de Adultos Mayores de la Municipalidad de Posadas. Les debo porque hoy tenemos todavía mucho material pendiente de semanas anteriores. Y otro hecho importante para nosotros fue la renovación de autoridades del Consejo Provincial de Adultos Mayores. Norma Catalano, después de 12 años de gestión como vicepresidenta, me propuso a mí, junto con el doctor José Pepe Mieres, para reemplazarla en ese lugar tan, tan lindo que es el de vicepresidente del Consejo de Adultos Mayores. Los presentes apoyaron por unanimidad la propuesta y es así que desde este martes, primer martes de noviembre, soy el vicepresidente del Consejo Provincial de Adultos Mayores, que preside el ministro de Desarrollo Social, Leandro Belmaor, que estuvo precisamente en la reunión con la subsecretaria de Adultos Mayores, Inés Arias. Es para mí un honor y un gran placer pasarle la posta a Alejandro Mirabet, para que quien a partir de este momento pasa a ser el nuevo vicepresidente segundo del Consejo Provincial del Adulto Mayor. Una función que se realizó, ¿no es cierto?, durante muchos años, y creo que esto, si bien a partir del 2003 es cuando nos organizamos como consejos, nuestra labor viene desde muchos años atrás. Juntos, más de 16 años, pero con la responsabilidad de poder cumplir con la misión de lograr una mejor calidad de vida para nuestros adultos mayores, para nuestros padres. Yo también comencé cuando aún no era un adulto mayor y sigo y voy a seguir apoyando en todo, así que podés contar conmigo, Alejandro, vos ya sabés, estoy feliz y orgullosa de que en este momento, ¿no es cierto?, estés ya al frente
del Consejo Provincial del Adulto Mayor, acompañándole al ministro Benmaor y a todos nuestros pares. Así que simplemente muchas gracias, muchas bendiciones, bendiciones también para gente grande, que donde vamos la gente reclama, cuando uno está ya están reclamando, así que muchas bendiciones, éxitos, prosperidad para todos. Bueno, menuda tarea me espera a reemplazar a Norma Catalano, que durante tantos años ha tenido a su cargo la vicepresidencia del Consejo Provincial de Adultos Mayores, que es un organismo consultivo que preside, naturalmente, el ministro de Desarrollo Social de cada instancia. En su momento fue primero Ricardo Escobar, luego Mario Lozada y actualmente Lisandro Benmaor. Sabemos que la tarea no es simple, este es un trabajo voluntario, pero ha permitido a la provincia de Misiones tener el privilegio de contar con legislación que es de avanzada en el país. Piensen ustedes que, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, un estado argentino tan importante, recién hace muy pocos días, 10 o 15, cuenta con su instrumento legal para funcionar adecuadamente las instituciones que reciben adultos mayores, algo que esta provincia tiene ya hace muchos años. Esto es mérito del Consejo Provincial de Adultos Mayores de Misiones, que hace todas las bases para ello. ¿Y quién estuvo detrás de todas estas gestiones? Justamente Norma Catalano. Así que a ella el agradecimiento de todos los adultos mayores de Misiones y, por supuesto, ella va a seguir trabajando con nosotros. Ella está en el Instituto de Previsión Social ejerciendo una asesoría muy importante en la Dirección de Pasivos y en ello nos va a encontrar siempre colaborando. Muchas gracias, Norma. No, gracias a vos, Alejandro. Te deseo éxito y bendiciones como siempre. Gracias. Es el agradecimiento, Norma. Me parece muy trascendente toda la trayectoria, todo el afecto, todo el cariño que se le ha representado. Eso me parece de mucho valor. Como decía Pepe Mieres, digamos, a mí, yo tuve la suerte de tener mis abuelos que me enseñaron principios en la vida, me enseñaron que las cosas se consiguen trabajando, me enseñaron muchísimo, me enseñaron a trabajar, a ser honesto, a respetar. Y bueno, esas cuestiones las acaba de mostrar Norma con una trayectoria impecable, intachable, con muchísimo cariño, con mucho afecto de todos sus pares, y eso no es fácil de conseguir. También agradecer, felicitar a la nueva gestión, Alejandro, ¿no es cierto?, que obviamente que va a tener todo el apoyo de todos, tanto del Ministerio de Desarrollo, de Inés, de todo el equipo, del presidente del Consejo, quien les habla, y de todos los acá presentes, porque, bueno, también, como él bien decía, ¿no?, va a copiar, va a imitar a Norma para seguir esa línea de trabajo, de honestidad, de sacrificio. Y todos coincidimos que estas cuestiones, el amor, el trabajo, el sacrificio, ser solidario con los pares, pueden mucho más que la cuestión económica. Eso estamos todos convencidos, bueno, ni hablar, porque uno está ahora en esas circunstancias en el Ministerio y sabemos que con el gran equipo que tenemos vamos a salir adelante y vamos a poder lograr muchísimos objetivos y mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Hoy particularmente de los adultos mayores, que es una prioridad que tenemos dentro del Ministerio de Desarrollo. Así que Alejandro, a Norma, a todos sus equipos, agradecimiento, felicitaciones y a disposición. Bueno, me corrigen los chicos, dicen que dije Leandro Benmaor y no Lisandro. En realidad la confusión viene por el nombre de José Leandro Mieres, nuestro querido Pepe, que firma con su operativo que él mismo eligió, el viejo Mieres, en uno de los diarios locales. Así que bueno, hecha esta corrección, el presidente del Consejo Provincial de Adultos Mayores es Lisandro Benmaor.
Bueno, ahora sí, voy a hacer una pausa muy cortita, porque tenemos mucho más, querida gente grande. Bueno, vaso de agua, este mismo va a ser el ritmo. Ah, ¿te montas o qué? Dos vasos por la mañana, justo después de despertar. Activa órganos internos, ahí ya los pone a trabajar. 30 minutos antes de comer, un vaso de agua hay que beber. La digestión facilitamos de lo que tú comiste ayer. Y dice, 8 vasos al día. Bien, pero dame armonía ahora. 8 vasos al día. Excelente, como en general. Y uno antes del baño mantiene la línea, ya dura bajar la presión sanguínea. Dos por la tarde para refrescar, y uno que hidrate después de entrenar. Un gran vaso antes de ir a la cama, bébelo cuando ya estés en pijama. Va reduciéndote la tensión, evita infartos y ataca al corazón. 8 vasos al día es lo que tienes que beber. Y dice, 8 vasos al día, tu cuerpo lo va a agradecer. Y todo bien. El cáncer colorrectal afecta tanto a hombres como mujeres y es la segunda causa de muerte por cáncer en la Argentina. La mayoría de los casos se presentan en mayores de 50 años. En etapas tempranas no presenta síntomas y se puede prevenir realizando el test, que es gratuito, sencillo y sin molestias. El cáncer colorrectal se puede prevenir y curar. Acércate al centro de salud más cercano o contactate con el promotor de salud de tu zona. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Hace bastante tiempo visitamos el hotel del IPS que funciona ahí en Colonia Bolívar y charlamos con Facundo Galeano sobre los servicios que brinda. Así que véanlo porque sirve para, sobre todo para los afiliados activos y pasivos de IPS que residen interior y que por distintas razones tienen que venir a Posadas. Un servicio de primer nivel que desafortunadamente muchos afiliados de IPS desconocemos. ¿Cómo funciona el servicio de hotelería para los afiliados del Instituto de Previsión Social en Posadas? Bueno, te comento, nosotros estamos en una nueva gestión, ya va a ser 9 meses que estamos al frente del hotel, nos encontramos con 21 habitaciones. Hoy ya contamos con 49, queremos llegar a las 60 habitaciones, que es lo que tiene el hotel del IPS. Estamos mejorando muchas habitaciones. También te comento que creamos un área social, ajá, donde vimos la realidad del afiliado, bueno, que viene, lo que es, yo le comentaba hoy, un 60-70% es generalmente los que vienen por cuestión de salud, ya sea trámite, internación. También tenemos otro sector que vienen a pasear, digamos, así que bueno, estamos pensando en cómo ofrecemos varios servicios a los afiliados. En ese sentido, vemos que los oncológicos, por ejemplo, ellos tienen que venir con un acompañante. Claro. La realidad nos muestra que algunos no vienen con acompañante, que son personas solas. Entonces, bueno, viendo ese huequito, creamos el área social donde hay un acompañamiento, donde el oncológico que viene, automáticamente la consejería se comunica con el área social y el área social ya con la habitación del afiliado, así le ayudan un poco a asesorar en trámites, le acompañan,
La verdad que es un trabajo muy importante, muy lindo, que el afiliado se siente contenido, mimado, ya teniendo en cuenta que ya vienen con un estrés en la espalda, yo lo que es cuestión de salud. Bueno, eso por un lado, que está funcionando muy bien, muy bien. También estamos en conjunto con turismo, que bueno, a lo oncológico, todo, le hacemos un paseíto antes de que ellos se vuelvan a su localidad, al catamarán. Estamos, digamos, abarcando varios temas en lo que es la parte humana, digamos, y obviamente mejorando las habitaciones, la calidad del hotel. Te cuento que también que logramos conseguir un 30% de descuento en el restaurante del Continental para el afiliado, con solo presentar su carnet, ¿no?, de afiliado y su DNI, ya tiene acceso a este importante descuento, no solo el afiliado, sino también el acompañante que viene. Y también esto, bueno, para todos, está abierto a todos los afiliados, no solo para los que estén en el hotel, digamos. Así que, bueno, esto a nosotros nos pone muy contentos. Y bueno, ahí vamos mejorando día a día el hotel, lo que es la infraestructura, también la apertura que tiene, ¿no?, la gerencia continental con nosotros, porque ven que realmente hay un equipo acá que está queriendo cambiar la realidad del hotel. ¿Sí? Claro, porque acá conviven dos administraciones, el Hotel Continental y este hotel que es para afiliados y pez. Claro, son totalmente dos mundos diferentes, le decimos. Así que el desafío nuestro del Hotel del IPS, digamos, como bien lo dice nuestro presidente, el doctor Carlos Arce, que es el norte del afiliado, es tratar de no igualar, pero bueno, acercarse, ¿no?, al nivel de un Hotel Continental, digamos, no solo porque uno sea el afiliado al IPS o el hotel sea como, digamos, lo dejen de lado, no, como un descarte. Nosotros pensamos que todos tenemos el mismo derecho, todos tenemos la igualdad de oportunidad. Uh-huh. Así que bueno, estamos en ese sentido trabajando. También te comento ya que se está acercando el verano, empieza el calor. Hay un servicio más que queremos ofrecerle al afiliado, que es el traslado, ¿no? Teniendo en cuenta lo que es el IPS y tiene un club hermoso como que tenemos, bueno, vamos a contar con un traslado, digamos, de un horario de salida y uno de regreso para acercarle al club del IPS, digamos. Bueno, ya saben entonces, muy buenos servicios del hotel del Instituto de Previsión Social en el corazón de Posadas, en Bolívar y Colón. Ha habido un clima muy festivo en el Centro de Adultos Mayores Municipal de Posadas, Años Dorados, que realizó un encuentro con motivo del Día de la Madre en el Zoom del barrio San Isidro el jueves 30 de octubre. Hubo números artísticos, ballets folclóricos y agrupaciones regionales. María Villar es la presidenta de este Centro de Adultos Mayores y con ella charlamos, además, por supuesto, con Graciela Brites, que es secretaria del Adulto Mayor de la Municipalidad de Posadas. La verdad que pasamos una hermosa tarde. Dios nos regaló un día espléndido de sol, con muchas alegrías. Los adultos mayores, con las mamis del medio ambiente, compartimos esta hermosa tarde con brindis, un agasajo, varios artistas presentes, también con sorteos y el apagado de las velitas para el Día de las Madres. Nuestro centro se encuentra en la manzana 15 del barrio San Isidro. Funcionamos los días martes y jueves de 2 a 4 de la tarde con diversos talleres, como peluquería, pedicura, también con la profesora de reciclado. También los días lunes y miércoles con gimnasia rítmica. Así que hacemos varias actividades, también los agasajos, los cumpleaños, salidas, recreación. También nos reunimos a charlar diversas problemáticas que está tratando este país, ¿no? Como ser el costo de los medicamentos, la falta de medicamentos que está habiendo también, los aumentos de todas las cosas, lo que le está costando al adulto mayor llegar a fin de mes. Así que esto que se está festejando hoy es también un poco para que los abuelos se sientan mimados y se olvide un poco de todas las problemáticas que estamos viviendo. Todo lo que pudimos compartir hoy lo hicimos de corazón
y con un corazón grande vamos a seguir así, trabajando unidos para poder continuar, sonreír todos los días, y cuando tenemos la reunión es más especial la sonrisa de cada uno de ellos, jugando al bingo, arreglándose con un corte de pelo, las uñas de los pies, de las manos. Ahora estamos con el reciclado, que estamos aprendiendo un montón de cosas y compartiendo con ellas, por supuesto. Y bueno, hoy especialmente queremos darle la gracia en esta tarde al Pato García con Amanda, que vino a deleitarnos con su música, a Dayana Aguirre, que es de acá del barrio, una hermosa señorita que nos deleitó también con su música. Después a la bailanta 8 de enero, también del barrio, y a Yolanda y a Benjamín, que es los bailarines del Club de Abuelos, Años Dorados San Isidro. Gracias a ustedes por visitarnos y que se repita pronto todo esto. Estamos disfrutando de la gran fiesta en homenaje al Día de la Madre que están realizando en el Camp Años Dorados de San Isidro. Realmente una gran sorpresa, desbordan de alegría con la actuación de Amanda de Colombia, de Dayana, de también la bailanta 8 de enero, que nos ha hecho disfrutar de tanto y tantos ritmos muy contagiosos, porque salimos a bailar todos, y también de nuestra parejita de baile que han intervenido en el concurso para los Juegos Evita, Benjamín y María. O sea que acá desborda alegría, y cuando desborda la alegría, nuestro corazón se pone contento y también nuestro físico más saludable. Todo ellos, gracias a la presidenta de Años Dorados de San Isidro, Angélica Villar, que realmente no se queda y en cada ocasión que puede agasajar a sus socios, así lo hace. Así que viva la vida, viva el amor y viva las madres. Hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Tengan ustedes un lindo sábado, mejor domingo, muy buen fin de semana para todos, y como les digo siempre, hasta dentro de 7 días y éxitos.